En redes sociales, el presidente Nayib Bukele de El Salvador publicó cómo desde 2015 inició el difícil reto de recuperar el centro histórico de San Salvador, una de las atracciones turísticas más visitadas en el país en los tiempos modernos. Escuchemos. ¿De qué parte viene? De Belice. De Belice. Sí. ¿Cómo ve el país? ¿Vive, pero es salvadoreña o vive? O es... Yo soy nacida acá. Nacida, ajá. Pero vivo 40 años en Belice. ¿40 años? ¿Cómo ve al país? Demasiado, demasiado hermoso. Cambiado. Sí. Gracias a Dios tenemos un presidente que es bien lindo. El presidente indicó, en 2015, estando en la alcaldía de San Salvador, decidimos iniciar el proyecto del rescate del centro histórico, a lo cual todos dijeron que era un proyecto imposible. Ahora, 9 años después, el centro histórico no solo se ha recuperado, sino que la histórica hazaña se sigue replicando en distintos puntos del país. Por eso venimos con confianza al país, porque antes no podíamos viajar así, pero ahora sí, con seguridad. Ahora el presidente recuerda la opinión de su hermano de que sería recordado como el presidente que inició la recuperación del monumento histórico. Pero también ahora, 9 años después, como el presidente que concluyó el proyecto y sigue transformando al país desde lo más profundo de su interior. Piensa cuando ve todo esto acá. Ay, que me da una emoción grande. Espectacular, ¿verdad? Sí, bien, divino. Sí. Lo que parecía imposible, dijo el presidente, un camino cuesta arriba, en lo político, en lo económico, en lo cultural, es ahora un sendero trascendental y las bases para la transformación de un país en su totalidad. Pendientes de la situación. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino les informó Osmin Rodríguez.